¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Long Dark, versión modo historia, Wintermute. Y aquí estamos en el búnker, ya pasamos la noche, dejé algunas cosillas. Combustible para farol, la verdad que me lo llevaría, pero a ver el inventario, si no me equivoco. por 600 gramos. Estas las podría tirar. Ah, no las tira. Mirá vos la mierdita esta. Importante saberlo ahora, ¿no? Más vale tarde que nunca. Comida, ¿estamos bien? Nos vamos. Nos vamos del búnker. Bien, ¿qué íbamos a hacer ahora? Creo que tenemos que pasar a buscar un superviviente. Si no me equivoco, no estaba muy lejos de aquí. Bien. Ok. Tenemos. Ah, no, tenemos que pasar aquí por la iglesia esta. Bueno, gente, ya ni bien arrancar. Comenzamos con un pequeño corte y nada. En teoría nos veríamos aquí en esta buscando el objeto de la iglesia. Pero creo que nos vamos a encontrar alguna sorpresita en el camino. Creo. Nos vemos ahí. Bueno, parece ser que aquí estamos llegando. Parece ser. Sí. Ahí debería estar el objeto robado de la iglesia. Por cierto, con esta nieve creo que debemos tener toda la ropa mojada. A ver. Sí. Sí. Vamos a ver si hay algo para encender fuego. Ramitas, vengan conmigo. Pequeña la cabañita. Una estufita, por favor. Estamos cagados de frío. No. Nada. ¿Qué tenemos? Cartucho de revólver, venga. Botas aislantes. A ver qué tal vienen estas botitas. Botitas. 0,8, 0,7, fíjense, 0,7 y están a un 25%. Primero, ¿hay para prender fuego aquí? No, me encanta, ¿eh? Una cabaña en medio de la nada y no tiene ni siquiera para. Epa, leyendo información acerca de una criatura espectral que se cree habita una finca local. Siempre maltratados por los duros inviernos y el aislamiento, los residentes del Valle Apacible buscaban refugio en medio de la naturaleza. Un pasatiempo popular era montar guardia para ver a un ciervo legendario del que los residentes más mayores afirmaban que podía aportar una sabiduría especial. Sin embargo, para eso hacía falta lograr ver al fantasmal bestia. A la fantasmal bestia, perdón. Nadie sabe a ciencia cierta si era el propio animal misterioso o el acto de la armoniosa observación lo que otorgaba ese nuevo conocimiento. Bueno, ahora quiero también a por él. Sí, tenemos leña y todo, pero acá no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Vamos a ver si reparamos estas botas. Acciones. Reparar. El tiempo pasa. 58%. Vamos a reparar de nuevo. Miren lo que, cómo está pasando el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer noche aquí. No, esta, no la, no, no, nos pone 2,7 nos da. Madre mía. Maravilloso. Sí, vamos a tener que hacer noche aquí. Estamos deshidratados. Seguramente se va a empezar a ver prácticamente nada. ¿Fuego? ¿Me dejas hacer aquí? No. En espacios cerrados. Bueno, la temperatura ya volvió. La ropa, obviamente, no creo que se vaya. Sí, se secó. Bueno, cállate, chacal. Cállate, chacal. Libro, libro, estantería, libro, 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 libro. Cartucho. Maletín. Aquí puede haber algo. Carta sin enviar. Querida Cindy, ¿qué hacemos ahora, cariño? No hay dinero ni trabajo a la vista. Tenía que hacer algo. Todos se han ido. No sé dónde terminará todo esto, pero lo siento de todas maneras. Esa cosa está en la cresta, en ese sótano vacío. Quizá podamos intercambiarla por una manera de salir de aquí. Sam. Recién yo pasé por la famosa cresta esa, que está. Oh, tengo que subir de vuelta a la montaña. Me cago en su prima.
Recorte de periódico. El objeto que robaron de una iglesia en el cruce de Thompson fue un regalo de un importante terrateniente local a la parroquia hace décadas, según el padre Thomas, el sacerdote de la congregación local. Aunque su valor económico es considerable, para los miembros de nuestra iglesia es también una cuestión espiritual, explicó. Bien. Bien, bien, bien. A ver si hay algo por aquí. Vamos a revisar, vamos a alimentarnos y vamos a pasar la noche aquí, gente. A ver a dónde tendremos que ir. Sí, a la cresta, donde estuve. Su puta madre. Bueno, creo que por aquí podríamos subir por donde bajamos aquella vez. Aquella vez y ahora también bajamos ahí. Así que bueno, gente, me voy a alimentar y si Dios quiere nos vemos en la cresta. Bueno, gente, estoy intentando dar la vuelta porque no pude subir por ahí. Llego hasta el avión, pero en el avión es un punto de no retorno, digamos. Y me encuentro con estos amiguitos por aquí. Ese se la llevó. Tiro le di. Recarga, hija de Dios. Recarga, hija de Dios. ¿Qué? ¿No le pegué? No le pegué. Ahí está, ahí me muerde el culo. Cabrones. Puta madre. Mira. Tenía que ir para el otro lado. Desorientadísimo estaba. Su puta madre a los lobos, ¿eh? Así que bueno, gente. Sigo mi camino. A ver. Vamos a ir por aquí. Espero no cruzarme de nuevo con estos lobitos. Bueno, estoy llegando. A ver, por cierto, no hice noche. Me estoy viniendo, fíjense. Está por anochecer ahora. Nos queda muy poquito, pero voy a hacer noche aquí en esta cabañita. Y luego sí, pues ya el cansancio se está notando. Así que bueno, vamos a hacer noche aquí. Guarda el arma, no quiero dispararle a la puerta. Vamos a dormir. Y ya arrancamos directamente el próximo día. Ahí, dormimos. Pegale unas 12 horitas. 12 horitas. Toma para ti. Mediodía durmiendo. Bien, está amaneciendo un poquito. Vamos a hidratarnos. Estamos en la mierda. Perfecto, vamos a comer un poquito. Sí, enchufate esta ración. Aunque debería haber comido un poquito de carne, ¿no? Bueno, ya estamos. Vamos, ya está amaneciendo. Al que madruga Dios lo ayuda, dicen. Vamos a ver si nos ayudan con estos lobitos. No se ve un culo. A la mierda, no. Mucho temporal. No. No se ve un carajo. Y mucho temporal. Vamos a jugar a las cartitas. Por 2 horitas. 2 horitas. A ver si se calma un poco el viento. No tiene pinta, ¿eh? A ver. Sí. Maravilloso día. Maravilloso día. Tenemos que llegar hacia allí. Vamos a correr un poquito. Vamos a hacer este tramo.
La verdad que lo malo que tiene este juego, que tengo que hacer muchos cortes, porque hay mucho desplazamiento, que donde no pasa nada. Así que bueno, disculpen por la cantidad de cortes, pero si no, no se hace llevadero para ustedes. Porque sinceramente vamos 10 minutos de video aproximadamente y llevo 40 minutos grabando. Así que saquen la cuenta lo que me cuesta grabar un capítulo. No lo que cuesta, sino el tiempo que lleva, mejor dicho. Pero bueno, aquí estamos. Ya vamos a llegar. Y lo malo que tiene es que no, los caminos no son de fácil acceso. O sea que es una putada. Vamos, recupera esta mina. Ahí había unas cabañas. Ven, ahí tenemos una cabaña derrumbada. Y por allí había otra que pasé cerca. No quise revisar por el tema de que íbamos muy tapados de luz. Y si hubiese revisado me ahorraba esta caminata, pero bueno. Vamos, vamos, corre. Corre. Y quiero a ver si puedo salvar un superviviente hoy también. Así ya para el próximo capítulo nos quedaría solamente un superviviente por salvar. Y completar la misión ahí del refugio. Bueno, a ver, vamos a revisar todo por aquí. Esto por aquí. Blindaje, kit de costura, se agradece. Entrar, no podemos entrar. Herramientas. Pero esto debe ser pesado. Cuerda de alpinismo. Bien. A ver si podemos bajar por aquí. Yesca, carbón al pedo, porque estoy sobrecargadísimo. A ver. Esperen que voy a dejar todo este carbón, miren. 2 kilitos. 2 kilitos, a ver, déjame esto, que ya la verdad que no sé cómo hacer con tanto fósforo. Esto por aquí. 3 kilos pasados estoy. A ver qué mierdita puedo dejar aquí. Combustible de farol. La verdad que las flechas estas no las voy a usar. Bengalas. Esta pistola bengala al pedo la llevo. Latas también. Madre mía la cantidad de latitas que tenemos. Me dejo una por las dudas. Kit de costura. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? 1 kilo más tengo que bajar. Setas, quédense por ahí. No las pienso usar por el momento. Esto bajaría medio kilo más si dejo esa comida. Ropa. Está toda equipada la ropa. Bueno, vamos así. A ver aquí si podemos subir. Hola. ¿Estamos bien en zona? No, no estás en zona, payaso. Por allí tenés que ir. Mira el mapa, chacal. Mira el mapa. Puerta cerrada. Ajá. Aquí me gusta. Aquí sí. Busca debajo de los tablones sueltos del sótano. Tablones sueltos del... Historia del Valle Apacible, tercera parte. Al inicio de la recesión, los habitantes del Valle Apacible no se percataron de la magnitud del cambio enseguida.
Como ya estaban acostumbrados a una vida recogida, hicieron falta varios años para que la vida cambiara de manera apreciable. Los habitantes empezaron a notar la creciente escasez de las comodidades que importaba la isla, pero al contar solo con informes regulares de la estación de radio del Servicio Meteorológico Regional como conexión con el exterior, el aislamiento de la recesión tardó algunos años en hacerse patente. Bien, esto es comida, contenedor de plástico. Ya comida, estamos repasados de comida. A ver, inspecciona debajo. Ajá, aquí. Toma. Objeto de misión. Perfecto. Ahora deberíamos volver. Sí, la verdad que podría seguir inspeccionando. Pero no, nos vamos. Nos vamos, gente, nos vamos porque quiero rescatar un superviviente. El tema es que vamos. Bueno, igual, deberíamos comer ahora un poco, así que los kilos de más que llevamos los vamos a bajar a la mierda que está jodido esto. Cuerda de alpinismo. Yo quisiera saber si por alguno de estos lugares. Puta madre, el viento este. Si podemos poner la cuerda y bajar. Aquí, este camino sería el ideal, ¿no? A ver, aguárdame un segundo, voy a probar por aquí. Si ata la soga a una planta. Vale. Bueno. Doy la vuelta por el avión y voy a intentar llegar a este superviviente, gente. El frío me va a complicar la situación un poco. Estamos llegando a la zona donde supuestamente tiene que estar esta superviviente. A ver si podemos. Allí hay una cabaña. Puede ser que esté ahí. A ver la zona, cómo vamos. Bien. O detrás de esta piedra. Vamos a buscar. Espero que la encontremos rápido. Vamos a correr un poco. Si se puede ver algo, alguna fogata como vimos el anterior. Sin embargo, marca más hacia aquí. Ver, vamos a movernos. Aquí no se ve nada. En teoría. Sí, marca esa zona de ahí, pero la verdad que no se ve nada. Y ahora ve tú encontrarla. O encontrarlo. Por aquí no se ve nada. ¿Estamos en zona todavía? Sí. Aquí, 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 aquí. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Analgésicos. Vengan. Bengala, a ver cómo está. Seguramente está deshidratado. Sí. Muy deshidratado. Y no me jodas que no tengo agua. Aguantame un toque, chiquito. Aguantaste hasta ahora. Hacemos agua. Que no traje la cazuela, qué pelotudo. Cocinar, ¿cuánto tardas? 17 minutitos. Para que se evapore. Venga. Hacemos más agua.
Cocinamos, jugamos un ratito a las cartas. A ver ahora. A ver ahora, ahora sí. Suficiente agua. Perfecto. Bueno, iniciamos la vuelta con nuestro amigo Wade. A ver. ¿Estamos lejos? Sí, en el culo del mundo. Ah, pa, tenemos otro búnker aquí. Bueno, gente, caminito vuelta al refugio, ¿eh? Bueno, gente, tenemos visita. A ver. ¿Dónde vienen los tocapelotitas estos? En realidad los escuché por ahí arriba. Ajá, aquí vienen. Ven, ven con el tío. Ven con la tía, mejor dicho. Ah, te la llevaste, cabrón. Otro que se la llevó. ¿Vuelven? Ay, 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 recarga chiquita, recarga chiquita, recarga chiquita, que nos meten un mordisquito. Ese se llevó dos, ¿eh? ¿Vuelve? Ah, te vas corriendo como una rata. Bueno, para como el viento hace que nos movamos muy lento, ¿eh? Voy a ir buscando... Sí, aquí. No sé si vamos a llegar, ¿eh? Bueno, que ahí el viento nos estaría llevando, nos estaría empujando un poquito. Continuamos camino. Madre mía, después de un siglo estamos llegando... Ya estaba anocheciendo. Cagados de hambre, cagados de sed, cagados de cansancio. Pero fácil unos 20, 25 minutos hace que vengo ahí. Para como con el viento de frente. Caminaba como una tortuga. Pero bueno, Wade está a salvo. Y también traemos el objeto robado. A ver, ¿dónde hay una cama? Hola, aquí. Que te quedes ahí. Perfecto. Bien, en teoría debemos hablar con este señor. Nevada. The storm is coming and the people are vulnerable. Don't delay, my child. ¿Por qué no mueves el culo vos, querido? A ver, misiones. Misiones, misiones, misiones aquí. Tormentas secundarias. Descubre mencionables relacionados con el lado de la historia del habitante de la valla pasible. 2 de 3, 2 de 3. Pero de. A ver. Pero yo estoy buscando qué hacer con el objeto robado. Bueno, nos lo quedamos entonces. Gente, dejamos el capítulo por aquí. A ver cuánto me faltaba, porque tengo comida, ¿eh? Tengo comidita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Calorías. Vamos a dejarle un poco de comida. Sobre todo lo que es carne, que esto da calorías que te cagas. Y esto también, ¿eh? Si no me equivoco. Vamos a dejarle ahorita que está en la mierda. No nos falta nada. A ver qué es lo que en peor estado está. A ver, perfecto. La comida está. ¿Querosen? ¿Dónde estaba eso? ¿Por dónde? Si teníamos una aquí. Perdón. Bueno, ¿qué me está faltando? ¿Leña? Leña, leña, leña. ¿Qué? ¿Cuánto me está faltando? Nada. A ver estas ramitas, si paso todas las ramitas alcanza. Y antiséptico.
Me está faltando un antiséptico. Bien, ¿qué barba de capuchino podríamos conseguir? Madera voy a salir a buscar. Pero eso lo vamos a hacer el próximo capítulo, ¿eh? Ya estamos bien. Estamos bien. La comida y la madera ya prácticamente está. Así que bueno, en el próximo, en teoría... Epa, ¿qué me dice acá? Objeto de la iglesia. Ah, tenemos que devolverlo a la iglesia. Bueno, el próximo lo devolvemos. Nos queda un superviviente y tenemos este búnker aquí por investigar. ¿Y acá qué carajo hay? Cuentos fantásticos. Ni en pedo. Ni en pedo vuelvo hasta aquí, señoras y señores. No, 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 no. Es una locura. No sé. Si quizás por ahí para rellenar algún capítulo que nos falte un poco de tiempo voy a ir. Pero si no, 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 no. Es una locura. Gente, espero que se hayan divertido. La historia continúa. Creería que el próximo capítulo ya completamos la misión aquí y vamos a ver cómo sigue todo. Nos vemos en el próximo. Cuídense y pásenla bien.